buenos días. Dando seguimiento al conocimiento de medida de coerción a los implicados en el asesinato del abogado Junior Ramírez, pasamos de inmediato con Claudia Rodríguez, que tiene los últimos detalles. Claudia, cuéntanos. Saludos, muchas gracias. Y acaba de ser aplazada el conocimiento de la medida de coerción a los imputados en el asesinato del abogado y catedrático Junior Ramírez. Con nosotros se encuentra el hermano de Ramírez para que nos explique por qué la jueza Leonarda Quesada tomó la decisión de aplazar el conocimiento de la medida de coerción. Sí, se aplazó a los fines de conocer el expediente, porque no lo pudimos tenerlo en hora de la tarde, y en el expediente menciona unos videos que nosotros no lo hemos visto. Entonces, tanto nosotros como parte civil constituida y querellante, como la defensa de ellos, hicimos los pedimentos de que se reenvíe la audiencia a esos fines. ¿La solicitud quién la hizo de la pasada? No, lo hicimos nosotros en principio, pero la defensa técnica estuvo de acuerdo, porque apenas hoy a ellos se la deposité, se la notificaron a las 8:00 y pico de la mañana. ¿Para el jueves a qué hora? A las 2 de la tarde. ¿La expectativa cómo ha estado? Por el vista de que ahora surge el nuevo dato de que su hermano supuestamente estaba investigando. Mira, mira. Superior a los 800 millones. Óyeme bien, lo primero es que de una forma sospechosa excluyeron del expediente al empresario Eddie y a la novia, al empresario que dio el millón de pesos para que mataran a Junior. Lo excluyeron del expediente, a él y a Carolina. Pero supuestamente el millón se le entregó a Junior. No, pero entonces, ¿dónde está el millón? Que presente el recibo, el video donde Junior recibió el dinero. Ellos van a decir de todo para dañar la moral de Junior. Ese empresario dio ese millón por los de arriba para que mataran a Junior, para que no saque las evidencias de la corrupción. Eso está claro. Eso está claro. ¿Y qué esperan ustedes? No, óyeme, nosotros no esperamos nada. Lo único que esperamos es que se respete el debido proceso, que no se contaminen las pruebas, que no se distraigan las pruebas y que paguen todo el que cometieron ese horrendo crimen. Muchísimas gracias. Ahí acaban de escuchar al hermano de Junior Ramírez. Él asegura de que Eddie Zorrilla, el empresario que supuestamente habría pagado un millón de pesos por adelantado a Junior Ramírez, pues debe de ser incluido también en el expediente. Reiteramos nuevamente que ha sido aplazada el conocimiento de la medida de coerción a los imputados en este caso, a los fines de que los abogados y la parte acusadora pues tengan conocimiento del expediente y de unos videos que han surgido nuevamente, donde supuestamente se observa a Junior Ramírez sosteniendo reuniones con sus presuntos asesinos. Más tarde a las 4 de la tarde deposita la querella y la fiscalía lo cedí para que la defensa tenga mejores elementos para hacer su trabajo. ¿Cuál es su defendido? José Antonio Mercado Blanco. ¿El grande? Sí. ¿Y por qué lo vinculan? Bueno, ¿cuáles son los elementos que ustedes tienen? La fiscalía dijo que él materializó el hecho. Bueno, nosotros, para poder referirnos concretamente a ese aspecto, necesitamos conocer el expediente que apenas acabamos de retirar de la Secretaría. Por tanto, no podemos establecer en este momento el grado de implicación o no respecto al caso. Pero mire, en los interrogatorios, supuestamente su cliente admite que participó del hecho. Él estaba conduciendo la camioneta Ford Runner azul, mientras que Argeni supuestamente estaba detrás de la camioneta y le ocasionó un disparo al abogado. Pero el interrogatorio primero es absolutamente ilegal. Le traerá consecuencias a la abogada que dijo que estuvo en el interrogatorio, porque no es abogada contratada ni con el consentimiento del imputado. Consecuentemente, se trata de una usurpación de un título que no tiene y que nosotros eventualmente vamos a establecer las responsabilidades. Pero doctor, si ella estuvo ahí fue porque ella se le presentó al Ministerio Público como su abogada, no, y él lo eso autorizó. Es lo que se va a determinar, porque nosotros tenemos constancia que ese Ministerio Público permitió violaciones de derechos fundamentales hasta permitir que en su presencia Olga Dinay Llavería viera con sus ojos que le dieron golpes, que le sacaron confesiones que traerán sus consecuencias, tanto procesales como contra las personas que lo hicieron. Entonces él no andaba con Argenis ese día. No me consta. ¿Y las reuniones y los videos? Eso está por demostrarse. Bien, acaban de escuchar al abogado del grande. Él asegura de que el interrogatorio que le hicieron a su cliente pues es completamente ilegal, porque supuestamente una abogada usurpó funciones que no le correspondían. Revela además, o asegura además, que la misma fiscal estuvo presente al momento de que este supuestamente fuera agredido
sorprendido para que diera una información que no se corresponde, según él, con la realidad. Reiteramos nuevamente que la jueza Leonarda Quesada acaba de aplazar para el próximo jueves a las 12 de la tarde el conocimiento de la medida de coerción a los imputados en el asesinato de Junior Ramírez, entre esos el exdirector de la ONSA, Manuel Rivas. Aquí podemos ver agitado todo el entorno del Palacio de la Fiscalía del municipio Santo Domingo Este, un dispositivo de seguridad para evitar cualquier eventualidad en la zona, controlado por altos oficiales de la Policía Nacional, así como también de la Policía Judicial. Fuertemente custodiados, fueron sacados de la segunda planta de la Fiscalía Santo Domingo Este hasta el vehículo que lo transportaría hacia San Luis, donde fueron enviados desde el Palacio de la Policía Nacional, cuando ya pasaron ellos a manos del Ministerio Público. Así que nosotros nos mantenemos aquí, ustedes mantengan la sintonía con NCDN. Más adelante llevaremos amplias informaciones sobre esta situación. Ahora yo vuelvo con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a Claudia Rodríguez por este reporte en vivo desde la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Por supuesto, al mediodía en Noticias Ahora tendremos amplios detalles de todo lo que ha sucedido en relación a este caso hasta este momento, hasta ahorita.